Gritar un gol, seguir a mi equipo, que voy a alentar todos los domingos. Y debo salir y agito los trapos, me pongo a saltar y todos cantando. Sigo a todas partes sin horario, pongo a solo defensa el largador. Siempre te voy a alentar, te sigo a todos lados, en la cancha o en el real, solo defensa goleando. Siempre te voy a Pero muy buenas tardes, amigos de Defensa y Justicia, ¿cómo andan del otro lado? El gusto de saludarlos, el gusto de acompañarlos. Vamos bajando la cortina acá en Facebook, porque arrancamos en Facebook Watch, en Instagram, gracias a los que se van sumando. Tenemos información para la jornada de hoy, tenemos información y de la buena, y de la buena, porque hoy jugó nuestro querido Defensa y Justicia, hoy hubo amistoso en el Tito Tomaguelo frente a Ituzaingó, donde Bacari estuvo probando piezas. Si bien el equipo casi que juega de memoria, que ya lo vamos a repasar, tenemos placa de por medio ahí para compartir en Facebook, y vamos a ir analizando el 11 y ya vamos vislumbrando lo que podría llegar a ser frente a Huracán el próximo 27. Cada vez falta menos para reencontrarnos todos en el Tito Tomaguelo, ver a los protagonistas, a nuestros jugadores. Habrá nueva casaca, se va a venir una nueva casaca, la remerita nueva de concentración, que estamos todos fascinados, todos enamorados. Ya vi algún número de lo que está costado, está medio salado, está medio salado. Alguien pedía por allí la vestimenta de la pipa, de las tres tiras, te digo, sale lo mismo, la del león que tenemos nosotros. Un abrazo grande al Queque Lencina, está enganchado el Queque, un abrazo grande, amigo. Abrazo grande, una de las joyas del Halcón que está a préstamo también, que está en el exterior. Vamos a repasar en breve los 11 de defensa. ¿Qué pasa con Colombo y Cardona? Ya tenemos la versión oficial de lo que les pasa a los marcadores centrales, que hace rato no están participando de los amistosos de defensa. Que no es una buena noticia teniendo en cuenta que es una pretemporada. Y van a comenzar cuando estén a tiro, a punto, algunos escalones por detrás de sus compañeros. Un abrazo grande a Marcela Weigand también, que está de Santería del Rosario, ahí conectada en Instagram. Ahí está pasando el banner, Marce, en Facebook. En Instagram todavía no se puede, salvo que salga yo con algún cartelito acá, que en cualquier momento me van a ver. Bueno, me quiero meter con información. Hoy fue una jornada defensista, porque Defensa jugó en el Tito, el Cholo, que el otro día lo saludábamos, hicimos un clip ahí cortito, se entrenó en Bosques. Bueno, falta menos para el arranque. Ya nos vemos en La Plata, en la Copa Argentina. Vamos a repasar eso también. Los precios, todas las peñas se están moviendo como locos, los muchachos. Quiero saludar también, antes de meterme de lleno con información, a los amigos de Zona Barbera, que se han sumado a nuestra grilla publicitaria. Ya lo conocen. Están vinculados al mundo de Defensa y Justicia. Leandro Fernández, siempre se ha ido a cortar el pelo. Todos los hermanos Fernández, con Juan Chuli Villagra. Han hecho gorras cuando Defensa salió campeón de la Sudamericana 2021. Han regalado camisetas, de todo. Es la barbería más defensista de Florencio Varela. Así que bueno, les mando un abrazo grande. Están en Alberdi, esquina Mitre, en el centro de Varela. Ahí donde vos pasás con el bondi en la esquina que está ahí. Porque cualquier bondi que te tomás te deja que pasa en Alberdi, en la esquina Mitre. Ahí está, están cortando el pelo los muchachos que han hecho manifestaciones solidarias, cortando el pelo en los barrios. Bueno, hermoso, tremendo. Así que bueno, un abrazo grande. Ahí está, mirá el banner de Zona Barbera. Bien, saludo a DFMM también, que está enganchado en Instagram. Tremendo patrocinador nuestro, DFMM. Está en el marketing como loco. Retuiteando, posteando. Me encanta. Un abrazo grande para ese. Que en cualquier momento estamos hablando. Saludo a la familia de FDL también, que está enganchado del otro lado. Ya nos metemos con información. Franco Norberto dice, buenas, hola a todos. Saludos, Lea, buen comienzo de año, dice Pablo Gamboa. Un abrazo grande, el famoso Pablo de Mayol. Abrazo grande, Pablo.
Hola, Lean, gusto de escucharte una vez más, dice Roberto Verón. El gusto es nuestro, siempre, Robert. Gracias por estar del otro. Robert, dice, confianzudo, ¿no? Iñiguez dice: saludos, halcones, saludos, Lean, aguante el DF, siempre, siempre, amigo. Aguante nuestro querido Defensa y Justicia. Voy con otro mensaje por acá, en Instagram. Buenas tardes, dice William Aniceto. Se me mueve todo. William Aniceto, siempre, yo tengo un karma con los trípodes. Tengo un karma. Ya, este es el cuarto, me parece que nos vamos comprando. Ha habido una inversión más importante en este. Se me rompe, ya soy yo, no es el trípode. Voy con otro mensaje. Los saludos de la gente que se suma. Buenas tardes, Halcones. Fernando Lobato, del otro lado. Ahí estamos. Ahí estamos en. No, no, se pone para que escriba. Pero parezco un tipo grande ya, ¿no? Parezco un ajeno a la tecnología. Mariana Morel dice: buenas tardes. ¿Togni se va? Vamos a hablar de Togni también, que Independiente tiene un lío bárbaro. Nosotros estamos tranquilos, porque en Defensa tiene préstamo hasta diciembre. El lío lo tiene Independiente, ya me meto con esto, porque se le termina el contrato en el rojo, no es tema nuestro. El tema es que en diciembre se le termina el préstamo en Defensa y ahí nomás le decimos: che, ¿te querés venir a jugar acá? Bueno, listo, ya está, ya está. Así que Togni es un gran jugador, un gran baluarte, que como tantos otros jugadorazos, Independiente, como ha pasado con otros clubes denominados grandes del fútbol argentino, que cuánto chanchullo tienen por ahí, que no es tema nuestro, han dejado ir a cracks y que nosotros los hemos explotado severamente, severamente. Bien, hola amigos, saludos de Entre Ríos, dice Mario del Sani, vamos Defe, abrazo grande Mario, ¿de vacaciones? Emilce Roca, hola Leal, mañana juega la reserva un amistoso y debuta Bachi como entrenador. Así es, vamos con la reserva mañana, ¿eh? A ver si nos dejan ir a verlo, capaz que mandamos a alguno de los muchachos, a ver la reserva. Y muchos de los refuerzos, como por ejemplo Gonzalo González, intuyo, el chaqueño, podría estar dentro de los 11 de Bachi o Bachi, como quieran pronunciarlo. Después tendremos la oportunidad de preguntarle cómo es. Me quiero meter con los 11 de Defensa. Saludo de Uruguay, aguante Defensa, dice Gustavo Silva. Abrazo, hermano uruguayo, que nos saluda del otro lado. Arrancamos con los suplentes, a analizar los suplentes que paró Bakary, y acá me preparé un machete, un pequeño machete. Ya no sale de memoria esto. Hay muchos nombres nuevos, muchos jugadores nuevos. Y quiero hablar de los equipos que fue parando Bakary. Como bien decía en el arranque del programa, sale de memoria el 11, pero evidentemente hoy quiso probar algo distinto. Tal vez tenga que ver el rival de turno, que sin menospreciarlo, a Ituzaingó, que de hecho no le ganamos, empató 1-1 Defensa con gol de Barbona. Bakary apostó por probar algunos nombres distintos, algún que otro nombre distinto. Yo creo que de lo que para hoy no va a variar mucho para el 11 pensando en Huracán, pero que tiene que ver también con el rival de turno, ¿eh? Bien, vamos a hablar del segundo equipo, y vamos a hacer. Vamos a desmenuzar algunos aspectos, algunas cuestiones en sí que tienen que ver con el equipo B. No quiero decir los suplentes, queda feo, suena mal, ¿eh? Suena como ¿no? No, está bien. Un equipo alternativo, una opción B de Bakary. Lucas Escobar, que el otro día, pobre, le dije Romero, me salió Romero, es Escobar. Podía pasar, ¿viste? Cuando vos estudiás periodismo te dicen, te equivocás en algo, no lo digas. Ya estamos por ti, ya está, ya me conocen. Puede pasar, no es nada grave. Eso hay que cortar, ¿no? El periodismo viejo de los 90. O eso ya no va. Digo, es Lucas Escobar, porque después me comentaron en el programa, cuando ya había finalizado, el papá, la hermana, la tía, es Lucas Escobar. Bueno. Bien, proveniente de Vélez, aprueba, en cualquier momento ya firma. Agustín Santana de 4. Esto es el equipo B que paró hoy Bakary, ¿eh? Santana de 4, Salazar en la saga central con Lucero. ¿Se acuerdan Lucero, el pibe que vino de Quilmes? Por el costado izquierdo del sector defensivo, Darío Cáceres, ¿eh? Darío Cáceres estuvo ahí en la línea defensiva, ¿eh? Que es el único que le puede competir un puesto a Soto, ¿eh? En el primer equipo. Mitad de la cancha, atención. Versace, ¿eh? Julián López, Yamine y Fedele. Me gusta Fedele. Y me dicen que la está rompiendo toda Lautaro Fedele en Defensa y Justicia, en lo que se lo está viendo los amistosos. Arriba, jugó Militero, me dirán,
Jugó Ríos, papá. Andy Ríos. Andy Ríos. Junto con Leandro Espejo, que también promete. Bueno, ganó 1-0 este equipo alternativo. ¿Quién hizo el gol? Militello. Militello. Lo nombré recién, no. Porque otra vez, como en el amistoso pasado, en el amistoso pasado entró y marcó por 2. Ahora Militello, Espejo había entrado en el amistoso pasado y había marcado por 2. Militello otra vez ingresa desde el banco y marca un gol. Tremendo lo de Militello y Espejo, sobre todo en el segundo equipo, junto con Fedele, a mí me cuentan, son de los puntos más altos que se está viendo por ahora, o que tienen un poquito más de espalda futbolística, pensando en alguna variante rápida, urgente, si es que así lo requiere frente a Huracán, el bueno de Bacari. Ya nos metemos con los 11. Comunicaciones, sí, ¿qué dije yo? ¿Qué rival dije que fue? Ituzaingó contra... Mirá, ves, estoy en otra cosa. Estoy pensando en el viaje a La Plata, ya lo estamos coordinando, cómo podemos hacer, salir temprano. Claro, Ituzaingó, Copa Argentina, Comunicaciones. Pero bueno, recién estamos volviendo, sí, esperen que agarre Rego. Son malos, no me dejan pasar una, Sí, Emilce, es Comunicaciones fue el rival. Correcto. Ituzaingó, no, el rival de Copa Argentina, del primero es Ituzaingó. Miro para el costado porque está Noé Gaona, la saludo, está ahí la producción que nos ayuda con el armado del equipo. Luis Figueroa dice, hola Lea, le tengo una fe bárbara a Militello, yo también, Yo creo que Militello es de los que va a arrancar siendo suplente y que se va a terminar ganando un lugar. A mí me da esa sensación, el bueno de Militello. Voy con otro mensaje, acá en Instagram, ya leo en el Facebook. Barbona nos va a dar alegrías, dice DF Memes. Me gusta Barbona, Si tiene aquel nivel que tuvo en Atlético Tucumán, la puede romper toda, Qué bueno, Lean, volvió solo defensa, dice Dani. Gracias, Dani. El lunes pasado volvimos, Pero re bienvenido, amigo. Gracias por estar. De a poquito nos vamos sumando, De a poquito la gente se va enterando también, Así que ahí estamos. Bien. Vamos, Karina Osorio. Ahí, la familia de Fedele. Muchacho, lo tengo que cantar, lo leo y lo tengo que cantar porque me pone los cositos de música. Bien, un abrazo grande, mira, siempre hay un invitado estelar, de oyente. Un abrazo grande al matador, el goleador histórico de Defensa y Justicia, Juan Carlos Moles, viejo. El matador Moles, conectado en Facebook. Un abrazo grande, matador querido. Hola muchacho, buenas tardes. ¿Con quién juega los Halcones el primer partido? ¡Vamos los Halcones! Un abrazo de gol a toda la radio, dice, claro. En estos tiempos streaming, viste, que es como la radio de antes. Hoy la gente consume más el streaming que un dial, ¿no? Por eso ya casi no abundan las radios. Las radios buenas. Matador, arrancamos con Huracán el próximo viernes 27 a las 21:30 horas. Nosotros vamos a arrancar con la transmisión 20:30. Después el primero contra Ituzaingó, de Copa Argentina. Y después, ahí nomás, pocos días más tarde, frente a Gimnasia La Plata. 2 partidos seguidos en el Bosque. Va a jugar Defensa y Justicia. Matador querido, un abrazo grande, Goleador histórico de Defensa. Hermosa nota hicimos allá en el Tomaguelo, en el partido de homenaje por los 40 años de aquel ascenso del 82. Con emotivas palabras, Matador, la verdad, hermoso video nos dejaste, Un abrazo grande, qué lindo tenerte ahí del otro lado, querido. Juan Carlos Moles, goleador histórico. Quiero ganar la tercera, quiero un Varela festejar, canta también de FMMs. Ahora nos volvimos a ilusionar. Siguió la gente, me encanta. Saludos al Matador Moles, dice Ñíguez acá, Matador querido, Un abrazo. Saludos, Lean, buenas tardes, vamos Defe. Qué grande la vuelta de Chiquito Fedele, dice. Ve, entusiasma la vuelta de Fedele. Siempre hay algún pibe de las inferiores. Vos decís, la pucha, este la va a romper, Este la va a romper. La 9 para Militello, pide Franco Norberto. Saludos a toda la gente de Florencio Varela desde Catamarca. Nos saluda Nahuel Fernández. Ale Garcier, un abrazo grande, Ale. Hola, Lean, buenas tardes. Volviste y trajiste la lluvia. ¡Vamos, carajo! ¡No! Bueno, pero bueno, sí, bien. Un poquito que refresque, viejo. Que refresque. Igual no les pasa que afuera está hermoso, ciertamente fresco. Y uno, yo tengo un calor tremendo. Todavía no... Ahora queremos abrir las ventanas, pero bueno... entra toda la llovizna, Nos empapamos. Hola, Lean, aguanten las Halconas, dice Javier Calegari. Las Halconas también que han renovado cuerpo técnico, al igual que el handball. Por ejemplo, una histórica como... como Ana, se me fue el apellido. Se me fue el apellido ahora. La pucha.
Ana Cuadra, ahí está, muy bien, no, está para sentarte acá ya. Ya no pertenece más al primer equipo, sino que va a estar encargada de la división reserva, por ejemplo. Se han renovado muchos puestos en el fútbol femenino. Bien, vamos con los 11 titulares que paró esta mañana y nos ponemos a analizar, los que paró y vamos resolviendo consultas que tengan ustedes. Saludos al matador, ahí está, le mandábamos recién hace un rato, gracias por estar. Bien, vean, un refrán dice, cuando te olvidas las cosas y te confundís los nombres, es porque amás mucho a tu amada. Me gusta, cabeza de enamorado, me gusta. Gracias por justificarme, Javi, querido. La verdad que ya es, que no me pasen el relato, ¿no? Que ya es, no, 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 no. Bien, pongo en placa en Facebook. Los 11 que paró esta mañana Bacari, que ya lo teníamos. Después lo subió el club, bárbaro, me encanta. Estaría bueno que lo suban rápido, pero igual, bienvenido sea. Pongo en placa en Facebook los 11 que paró hoy Bacari. Armamos algo rápido, entiéndanos. Muy temprano, para mí también, a mí también se me hace muy temprano el programa. No queda otra, más tarde no se puede, por cuestiones laborales personales. Saludo a Fede Polis también, que nos escribe del otro lado. Buenas, buenas. A la Miki. También que está conectada, Trinidad. Saludos para Héctor Ruiz Fedele, a la familia de Fedele, está conectada. Está como loco los muchachos, están todos ilusionados, entusiasmados. Alguien me contó por ahí, ya que hablamos de algún juvenil, que está pronto, estaría pronto Defensa a traer algún juvenil. ¿Vieron cómo llegó Morinigo? Que fue parte del segundo equipo, porque entró como suplente en el segundo equipo. Así como llegó Morinigo, podría llegar otro juvenil de Chacarita. Podría llegar otro pibe de Chacarita, lo que me cuentan a mí. Repasadas un rato, los 11 vieron del segundo equipo los cambios. Entró Yabuli, entró Militello, que hizo un gol, lo decíamos. Entró el pibe Vargas, Ricky Solves. Souto, que ha perdido bastante lugar desde que llegó Bacari. Morinigo, bien nombrado hace un rato. El arquero Bolonia. El nuevo refuerzo, ya no vamos a meter con eso. Y los que salieron fueron Yamine, Salazar, Espejo, Ríos, Cáceres, Santana y Escobar. Está probando, Macar, está probando. Bien, tengo la placa con los 11, que casi que salen de memoria. Hoy, lo que me cuentan a mí desde el club es que Nazareno Colombo y Cardona están ciertamente sentidos desde lo físico. Que no es nada grave, que se van a recuperar, que van a estar bien. Pero que no los quiere arriesgar Bacán. Entonces, por eso, la saga central que vamos a nombrar en un rato. Más vale que no son buenas noticias decir, la pucha, estoy probando el equipo, quiero que se aceiten los 11 y los tengo tocados. No es culpa de los jugadores, pero esperemos una pronta recuperación para Colombo, cuanto antes que lo tenga Bacari. Recuerden que Defensa ahora quedó de licencia hasta el lunes, queda una última semana de entrenamiento ya, ya no de pretemporada, de entrenamiento, porque el próximo viernes se viene el partido frente a Huracán, ¿eh? Ahí tenemos la placa en Facebook, decía, en el arco el flaco Unzain, lo que probó Bacari esta mañana. Allá Nico Tripiquio, nos quedó chiquito Tripiquio, ¿eh? En la saga central, ahí lo tenemos a Tripiquio, lo tenemos a... Para que... Acá me llegó un mensaje. Ahí repasamos los 11, ¿eh? Porque estoy esperando que me llegue una información. Sí, comunicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Decía, saludos Leandro, dice Guillermo Mareco. No es mucho, tres arqueros, dice Milce. ¿Sabés que el tema, yo lo hablaba con toda la buena leche del mundo, el programa pasado, que decíamos, Defensa no tenía arquero suplente. No es por nada en contra del pibe Escobar. No, no, no. Pero se sabía en los pasillos del club, los rumores, las adyacencias del predio. Que Defensa estaba buscando un arquero de experiencia para el banco de los suplentes. Y la llegada de Beto Bolonia nos hizo dudar incluso de la continuidad del flaco Hunzaín. Que ojalá se quede y si se le da una salida, bienvenida sea para él, no hay que ser egoístas. Es un ídolo el flaco, hace rato que está jugando en Defensa y se merece también su chance de progresar económicamente, estar en otro equipo, ¿eh? Así que veremos qué va a pasar con el flaco Usain. Decía, los 11 de defensa, Usain, Tripiquio,
Tripiquio de 4, en la saga central, Malatini, que te puede jugar de 4 o te puede jugar de marcador central. Ahí acompañando de 6, entonces Malatini junto con Ramos Mingo, Santiago Ramos Mingo, por el costado izquierdo Soto, intocable Soto, me encanta. Vamos Soto, mitad de la cancha, y acá ya sale un poquito más de memoria. Ojo, porque en esta pretemporada Escalante le ha ganado un lugar, le ha ganado un lugar la pulseada, le ha ganado de todos los aspectos, un Escalante renovado, un Escalante que ha vuelto a encontrar su mejor fútbol, un Escalante que tal vez, ¿por qué no? Nos podemos ilusionar con ver aquella versión que se vio de Escalante de la mano de Crespo, ¿se acuerdan? Allí fue lo mejor que se vio de Tommy Escalante. Bueno, hoy para Bacari es titular Escalante, el doble 5 con el Facha Gutiérrez. Ya pasa a estar relegado, lo nombrábamos en el segundo equipo, Julián López. Un Julián López que hemos cuestionado largamente desde que asumió Bacari, desde que llegó en reemplazo de Sebastián Becasese. Y hoy López que se encuentra relegado a un equipo alternativo. Entonces el círculo central con el Facha Gutiérrez y Tommy Escalante, pibe de la cantera. Atención porque por el costado derecho, de extremo, carrilero, lo que quieras. Alanís por la derecha. Si quieres un 4-2-3-1 o un 4-3-3. Porque ahí, justo delante del Facha y de Escalante, como bien podemos vislumbrar en Facebook, le digo a la gente de Instagram, está el bueno de Barbona, que ya está dando sus frutos. En los amistosos a mí me han hablado muy bien de Barbona. Podemos ver la versión, ¿por qué no? No descartemos, ojalá la rompa, si le toca, si no le toca. La mejor versión de Barbona que se ha visto en Atlético Tucumán. Ojo, Barbona titular para Bacari. Ya empieza a tener una solidez, sobre todo en la mitad de la cancha. No tiene dudas Bacari, está parando siempre lo mismo. En el círculo central, Facha Gutiérrez, Escalante, Barbona. Me gusta, me gusta, me gusta. Por los costados, el bueno de Alanís, que sabemos todo lo que puede dar. Que vaya que ha reemplazado con creces a Piccini. Y que hablar de Togni, por el costado izquierdo. Qué bien que lo ha hecho Togni. Por ese costado, que Rotondi lo extrañamos. Y ha hecho que dejemos de pensar en Rodo, ya en el fútbol mexicano. Me gusta. Y el único punta, Lubita Fernández. El 9 predilecto hoy de Bacari y Lubita Fernández. Si en algún momento, por lo que pude averiguar, alguien que pude el árbol, corta el pasto, no quiero decir mucho. Si se mete en algún momento en el primer equipo Militello, ¿será como alternativa o será acompañando a Lubita Fernández? Pero Lubita no va a salir del primer, por lo que me cuentan a mí, toco madera, no quiero quemar a Luba. Pero me parece que le pone todas las fichas. Es del gusto, del paladar del técnico. Como hablamos recién de Fedele. A Bacari le gusta Fedele. A Bacari le gusta Fedele. Pero mira el campo y de pronto dice la pucha. Cierto que se juega con 11. No puedo meter más, pibes. No puedo meter más. Entonces hay 2 o 3 nombres que Bacari tiene en el banco hoy, en el equipo B, si se quiere, en el alternativo, que se muere de ganas. Y que se mueren de ganas de estar en el primer equipo. Y él se muere de ganas de ponerlo. Entonces, es una linda competencia que se armó. Porque Escalante no puede flaquear. Sabemos que Togni y Alanís no flaquean, pero crucemos los dedos. Barbona sabe que donde Trastavilla le comen el puesto. Está Versace también, que le encanta a Bacari. Pero me gusta este 11 que paró frente a Comunicaciones, bien decía la gente. Agustín, le mando un abrazo grande también a mi hermano. Está con la Agus Cama ahí en DF Play. Un abrazo grande a todo el equipo. Hermoso, hermoso el laburo que hace. Habla con la gente, se toman algo fresco. Entre nota y nota, alguna gaseosa. No, dicen hoy. Bueno, alguna botellita de agua, helada. Ahí está. ¿Vos pensás mal? Bueno. Me gusta, me gusta. Bien, así que me encanta este 11. Me encanta este 11 que ha parado Bacari esta mañana. Si bien no ganó, venía de golear a Banfield, venía de golear a Argentinos. Me gusta defensa. Yo creo que arrancamos muy entusiasmados. Yo creo que arrancamos con la ilusión intacta de cara al campeonato que se viene. Eso en cuanto a los 11. Ahí nos metemos a pedido de William Aniceto, que pregunta por el jugador nuevo del otro lado. Va a venir algún refuerzo más, Lean, dice Emiliano Tula. Un abrazo grande, Tulita, algún delantero. Ya llegó, falta la firma, falta
publicación oficial del club. Ya lo hemos posteado, ya lo hemos publicado. Y ya lo vamos a repasar. Ya lo vamos a repasar. ¿Qué más tenemos? Qué bien lo de Escalante, ¿eh? Siempre es una gran noticia que un pibe de las inferiores sea titular, dice Ale García. Guille Mareco dice, ¿qué se sabe de Bogarín, que viene de Libertad de Paraguay? Bueno, me meto con eso. No dijeron nada de la camiseta todavía, dice Fede Polis. Saco los billetes en la mano, esperando. Quiero comprarme la camiseta, viejo. Ojalá salga una buena casaca, ¿eh? Entrada para el 27, ¿cómo viene? Dice Mariana Morel. Bueno, es evidente que como cada vez que juega defensa, oficialmente, juega defensa el viernes, seguramente entre el martes y el miércoles ya van a brindar la información que vamos a repostear, lógicamente, para el tema de las entradas. Ojo, háganse socios, siempre conviene más. Si bien aumentó la cuota, también van a aumentar las entradas, ¿eh? Cada entrada sale más caro que una cuota al mes. Entras todos los partidos con la cuota al día, entras gratis a la cancha con tu carnet. Así que ojo, se vienen los precios abultados. ¿Dónde consigo tu camiseta? Dice DFMM. No, tenés que ser parte del equipo. Tenés que ser parte. Pero ya quedó vieja esta, ¿eh? Esta es la de solo defensa del año pasado, que nos copiamos la de concentración de defensa del año pasado, ¿eh? Emulamos. Le sacamos el loguito del León y le mandamos el de solo defensa. Bien varelense lo nuestro, ¿eh? Bien. Preguntaban por Bogarín. Ya es un hecho que Defensa cerró la llegada del paraguayo. Promesa. Acá todos los que vienen son promesas, ¿viste? Santana también, el mejor 4 del fútbol uruguayo. Leí a algunos colegas del país oriental. Llega con el pase en su poder tras haber jugado en Libertad, que es un equipo importante. Vos fijate esto, ¿no? Esto es una curiosidad y un dato no menor. Este delantero, que es paraguayo, Rodrigo Bogarín, que es refuerzo, llega con el pase en su poder y Defensa lo compra hasta diciembre de 2025. Ahora, llega con el pase en su poder. Santana lo mismo. No, que de lo mejor y con el pase en su poder. Bueno, mejor. Mejor para nosotros negociar directamente con el jugador por una temporada, después ver qué va a pasar, si quiere seguir, si lo podemos hacer continuar. Porque siempre de estos nombres salen las grandes sorpresas, ¿no? Termina siendo Bogarín un nuevo Merentiel. ¿Quién te dice? Termina siendo un Brian Romero. Un Juan Martín Lucero, un Lucas Barrios. Uno nunca sabe. O en el caso de lo que nombraba recién Santana, termina siendo, no sé, un Tripiquio 2, un Cafú. Iba a nombrar al mejor 4 fútbol argentino, lo tenemos nosotros, claro, Tripiquio. Ojalá, bueno, la firma que viste el Halcón haga las cosas bien, dice Fede Polis. A mí me gustó mucho la camiseta del año pasado, por lo que a mí me cuentan, la información que manejábamos internamente, es que el club ya tiene la bajada de línea, casi un precontrato con la marca que viste al Halcón, para que se sostenga esta simpleza o este tradicionalismo casi folclórico en la indumentaria de Defensa, y que ya no se experimente más, o que ya no la firma que viste al Halcón ya no renueve con estos dibujos raros, con las rayas, con ondas, con fuego, con... No. Quieren algo simple. Ya hay una bajada de línea desde el club, por lo que uno intuye va a ser similar a la del año pasado. Cambiarán algunos aspectos, pero a mí me dicen que va a ser similar, ¿eh? En la simpleza, en lo tradicional. Así que en ese sentido, Defensa se va a mantener con pocas publicidades en la camiseta. Nos quedamos todos más tranquilos y la verdad que nos pone muy contentos, ¿eh? La verdad que nos pone muy contentos. Hola, ¿cómo estás? Lean Suárez, vamos Defensa, saludos para todos, vamos Defe. Un abrazo grande a Zaira Jamina Aquino, que está enganchada del otro lado, ¿eh? Ese es el delantero, dice. ¿Qué querés, Emiliano? Por favor. ¿A quién quiere usted, señor? ¿Eh? ¿Quién quería que venga? ¿Icardi? Bueno, Militello. Ah, está bien, está bien. Igual lo tenemos a Lubita, lo tenemos a Militello. Bien. Un abrazo grande ahí a la gente que nos escribe, cuando termino el programa lo contesto, ¿eh? Militello es crack, Espejo es el segundo reemplazo de Fernández para Bacari. Vos sabés que Espejo, recién me faltó nombrarlo, hablábamos del doblete que había hecho en el amistoso anterior, entrando desde el banco. Tenés varios refuerzos de nivel altísimo y jugadores que ha recuperado Defensa, como nombramos a Fedele, pero tenés varios refuerzos de nivel altísimo, pensando en el arranque del campeonato.
Y yo no sé ya hasta qué punto Bakari va a poder sostener esta disposición táctica de tener, si se quiere, está bien, la línea de 4 se mantiene, el doble 5, pero ese 4-2-3-1, ese 4-3-3, ¿cómo sostenerlo? Porque a Tony no lo puedes tocar, a Luba no lo puedes tocar, porque Luba terminó muy bien el campeonato pasado. A Larín no lo podés tocar. El Facha, que ha bajado, ha mermado en su rendimiento, sabemos todo lo que puede dar si está bien el Facha Gutiérrez. No por nada volvió a su posición habitual y lo está haciendo muy bien por lo que a mí me cuenta. Escalante está en levantada. Y en el banco tenés, pisándole los talones a los titulares, hinchándole los quinotos a Bakari de los futbolísticos, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar, me toca, es mi momento, mi momento, porque cada vez que entran, la rompen, la meten. Miritelo, Espejo, Versace, muchos nombres para entrar desde el banco al primer equipo. Ahora, está muy conforme también, a mí me cuentan, están muy conformes con el rendimiento de Ramos Mingo en la saga central. ¿Y qué va a pasar cuando vuelva Cardona y cuando vuelva Colombo? Si ustedes me preguntan a mí, la saga ideal hoy podría ser, que me perdone Cardona, que todavía no ha recuperado lo mejor que se ha visto en él, pero hoy tal vez lo mejor sería Colombo y Ramos Mingo. Me parece lo más sensato o lo más lógico, o que se va a terminar dando con el correr de la fecha. Irá a alternar Bakari, lo veremos. Ya para Copa Argentina, días más tarde del partido frente a Huracán, no hay que subestimar a Ituzaingó. Ya hemos ganado en el Bosque de la Plata, siempre nos tocan el Bosque. No se olviden de Andy Ríos, dice Jorge de IJ. Lo mismo dice Luisito Figueroa. Y Andy Ríos, está Andy Ríos. Quiero ver la mejor versión de Andy Ríos, ¿eh? Quiero ver la mejor versión. Que la casaca titular sea como la de Concentración, dice Javier Calegari. Bueno, estuve viendo algunas imágenes que ya está a la venta, la remera de Concentración, que nos ha gustado a todos, como la chomba del año pasado, que me ha gustado a primera vista en foto. Pero hay algo que a mí, no sé si van a coincidir, me parece que van a discrepar. Vi fotos de la ropa de defensa en tiendas deportivas y la tela de la remera de Concentración es la que tiene agujeritos. Es tipo tela de camiseta, ¿viste? No sé si será la misma que usan los muchachos, será otra con el mismo modelo. Tela de algodón, viejo, no es tanta vuelta que darle, ¿no? Es una ciencia. Tela de algodón. Basta de esos inventos de la que no transpirás, te terminás chivando, pero el doble. Vamos. Se ríe Milano Tula, jaja, crack, dice del otro lado. Voy con más mensajes. Me gusta lo que está preparando. Bakari tiene lindos problemitas pensando en el arranque contra Huracán, ¿eh? Pero para mí ya tiene el equipo en mente de memoria, ¿eh? Bakari. Voy con otro mensaje. Poli Alves, un abrazo grande, Poli. Dice, me gustó el equipo, Lea. Buen año, querido. Y la vamos a romper este año, acordate. Yo le tuve una fe bárbara, ¿eh? Le tuve una fe bárbara a Bakari, a los muchachos, al equipo. Jorge Serrano dice, hola Lean, ¿puedes detallar y decir quiénes vinieron y quiénes se fueron? Gracias, buen programa. Mirá vos, lo saqué del programa que tenemos acá para poner las imágenes. Lo saqué, pero voy a ver si lo puedo agregar, amigo. Voy a ver si lo puedo agregar. Y repasamos, no hay problema. Repasamos lo que hemos repasado ya la semana pasada. La semana pasada y en el programa anterior. No hay problema, siempre se renueva la audiencia y no hay drama. A ver un segundito, los que han llegado. Ahí está. Ahí tenés. A ver. 11, perfecto. Ahí está. Ahí se va a aparecer en placa en Facebook, ahí está. Los jugadores para el bueno de Jorge Serrano, porque escuchamos y leemos a todos y nos parece importante la opinión de todos. Dos refuerzos que han llegado. Se rieron, no sé qué le pasa. ¿Toma algo o no? El Cholo Benítez firma, nos pregunta Maderas. Y bueno, el Cholo quiere firmar. El Cholo quiere firmar. Quiere estar el Cholo, quiere ser refuerzo. Lo están haciendo sufrir al Cholo. Lo están haciendo esperar. Yo, juntemos firmas, juntemos plata. Yo lo quiero al Cholo de nuevo. Pero está complicado lo de la vuelta del Cholo. ¿Podría darse como un regalito, como un fanservice, previo al cierre
del campeonato, previo al cierre del mercado de pases. No sé qué fue ese ruido. Previo al cierre del mercado de pases. Acá está bien, ¿no? Pero ojalá, ojalá pueda firmar el bono del Cholito. Ojalá pueda firmar el bono del Cholito. Voy con más mensajes. Y ya repaso esa placa que tengo en Facebook, que bien nos pedía ahí el amigo Serrano. ¿Ves? Ahí lo tenés a Darío Cáceres, proveniente, llegó de último paso en Ferro, con el pase en su poder. Ah, nos mandaron estrellas, gracias Víctor, ¿eh? Ahí está el sonido, muy amable amigo, muchas gracias. El DT no lo quiere al Cholo, dice Guillermo Mareco. ¿El DT solo, decís vos? Voy con más mensajes por este lado. Igual Bacari tiene la potestad, lógicamente, de elegir los jugadores que quiera, ¿no? Dentro de las posibilidades que tiene Defensa y Justicia. TFM me dice, necesito que sea 27 ya. Fernando Lobato dice, a mi parecer, falta reforzar la zona de creación. Se fueron varios en esa posición, salvo que el chico de Paraguay juegue en esa posición. Y es más bien ofensivo. Es más bien ofensivo. Tal vez Espejo lo puedes hacer jugar de media punta. Un poquito más retrasado, pero es retrocederlo mucho. Quiere ir a la cancha, FMM. Juntemos plata para el Cholo en mi cuenta del banco. Después les aviso si viene. Bueno, quiere juntar de FMM su. Quiere poner su CBU. Ya se está pasando de vivo de FMM, ¿eh? No nos tome el pelo de FMM, querido. Bueno. Muevo todo acá cuando mando mensajes, cuando leo los mensajes. Vamos, Leandro. Buenas tardes, dice Ale Cañete. Gracias, Ale. Gracias, Ale, querido. Bien, y ahí decía, veamos en la placa, repasamos los refuerzos. Ahí está Barbona, que vino a préstamo por toda la temporada. De los Cholos de Tijuana, último paso en Querétaro. Errático paso, diría. Pero que está rindiendo hasta aquí en Defensa y Justicia. Ahí al lado está Gonzalo González, que más bien vino para reforzar la reserva. A préstamo por todo el año, con opción de compra desde Sarmiento del Chaco. Otro que llegó a préstamo a Defensa y Justicia es el proveniente de Talleres, que hoy jugó de marcador central. Se me va el nombre, se me fue el nombre. Hoy estoy mentiroso porque la verdad se me están yendo todos los nombres. Acá lo tengo. Julián Malatini, que llegó a préstamo de Talleres. Ahí está, el que vino con el pase en su poder es Leandro Espejo, que se han lamentado y mucho los hinchas de Talleres de Córdoba, Se han lamentado y mucho la salida de Espejo de la no renovación por parte de Talleres de Córdoba. Y vaya que está rindiendo bien Espejo en nuestro equipo, ¿eh? Ahí al lado también está Agustín Santana, que vino con el pase en su poder. De último paso en el fútbol uruguayo. Un Santana que también puede rendir. Yo creo que va a ir variando en cuanto a las distintas competencias, Bacari. Porque si no, ¿en qué momento? ¿Cómo hace para sacarlo a Tripiquio del primer equipo? Cada vez estoy más colorado, ¿no? ¿Cómo hace para sacarlo a Tripiquio del primer equipo? Llega de defensor Sporting, este jugador Agustín Santana. Y el otro que tenemos ahí de refuerzo, y ya vamos a ir ampliando, es Santiago Ramos Mingo, que llegó del Leuven a préstamo por toda la temporada, sin cargo, sin opción para reforzar a Defensa y Justicia. Además de eso, hablábamos del atacante Bogarín y del bueno de el Beto Bolonia, que fue presentado, que se sumó en Cardales, que jugó algunos minutos esta mañana. Está próximo ahora en febrero a cumplir 41 años. 41 años. Bolonia, que hemos visto buenos rendimientos suyos jugando en Perú, su época de gloria en Banfield. No, casi que no jugó en River, habrá tenido pocos partidos. Bueno, es un jugador experimentado. Jugador experimentado, sabemos qué es lo que estaba buscando defensa. Sabemos qué es lo que estaba buscando defensa para reforzar el banco de los suplentes, más allá de que estaba el pibe Lucas Escobar, proveniente de Vélez, que ya lo conoce Bacari. Defensa ya quería reforzar, ya quería reforzar el banco de los suplentes en cuanto al arquero. Hay que ver también si va a volver, si queda o no el flaco Hussain. Sería un golpe anímico. Faltan referentes dentro del vestuario, más allá del flaco Hussain. Lo tenés a Tripiquio, el Ubita, más bien, si bien es joven, tiene una vasta experiencia en defensa, cierta cantidad de años. Bueno, Bolonia le puede aportar su experiencia al banco de los suplentes.
Juan Cagüero dice: hola, Lean, después de unos días de vacaciones me estoy poniendo al día. Saludos, abrazo grande, Juanca. Gracias por estar del otro lado, gracias por sumarte, amigo. ¿Viene algún refuerzo más? Dice William Aniceto. Jamás hay que descartar que venga algún refuerzo más en el mundo de Defensa y Justicia. Sabemos que en los últimos días del mercado de pases, allá por los primeros días de febrero, 31 de enero para el ámbito local, y por los primeros días de febrero para el ámbito exterior, traer alguno de afuera, siempre Defensa puede sorprender. Siempre alguno cae de la galera y se termina sumando a la familia defensista, ¿eh? Ojalá vuelva el Cholo, dice Víctor Mancilla. Achen también está entrenando en el Prebosque y no lo quieren, dice Guille Mareco. Y no los culpo, no los culpo. No se ha ido del todo bien, no te digo que se fue mal Achen, pero en los mercados de pases previo a su salida de Defensa, los dos mercados previos, ya se plantó, pidió más dinero del que le pagaban. Para quedarse, como que la estiró bastante, ¿eh? Después se terminó yendo Independiente para ser eterno suplente. Yo esos jugadores no. Al Cholo lo banco a muerte. Al Cholo. Pero Achen no sé, ¿eh? No, déjalo que entrene, está todo bien. Homer de IJ, un abrazo grande, dice: es más jugador que Soto y además emblemático. Igual no estoy de acuerdo con los que le pegan a Soto. A veces tiene esas lagunas, pero en general ha rendido el último año. Coincido con vos, Homer de IJ. O Homer. Creo que se ha quedado una gran parte del hincha con esa imagen del Soto de los primeros partidos, del primer semestre en defensa, y últimamente Soto ha cumplido, ha tenido puntos altos, ha tenido esas lagunas, como bien decís vos, que coincido completamente, pero me parece que ha quedado viste la primera impresión, se han quedado con eso. Yo creo que hay que darle una oportunidad más a Soto, que ya está tranquilo, Defensa ya compró la mitad de su pase. Ya es de la casa, tranquilo, jugá tranquilo. Racing ya no te va a venir a buscar, jugá tranquilo. Entonces ya puedes jugar con otra presión menos, Alexis Soto. Así que ojalá tengámosle fe al equipo que arme Bacari, ¿eh? Voy con más mensajes. Ale García dice: estamos muy bien en todos los puestos con las incorporaciones, pero siempre en el lateral de Soto está él solo. Parece a propósito, dice y se ríe el amigo. Denle una chance al Cholo ya, que trajimos un jugador veterano que viene para retirarse. Bueno, es contradictorio, ¿no? Que llega a Bolonia, nada en contra de Bolonia, experimentado también. Y que no se olvide que esto es Defensa, ¿eh? No es River. Siempre pasa mucho con los que vienen de River, de Boca, piensan que siguen en Boca o en River. No te quieren dar nota. ¿Viste? Ojalá me equivoque. Así que, Beto, ya te vas a dar cuenta que solo Defensa es un programa popular, que es uno de los programas más escuchados. Transmisión líder, ¿eh? No, no nos tiembla el pulso porque es una realidad de Defensa y Justicia, porque gracias a la gente y a todas las reproducciones que tenemos, ojo que uno lo dice porque hay un esfuerzo enorme atrás, hay una falta de horas de sueño, inversión enorme, no vivimos de esto, sacamos del sueldo, ¿eh? Le sacamos el plato a mis hijos, viejo, para que salga bien la transmisión. Muy fuerte, no, no, no. Pero bueno, ojalá se acople bien al grupo Bolonia, fuera de todo tipo de broma. Y que sume en todo lo que pueda al primer equipo de Defensa. Yo creo que el Flaco va a jugar todos los partidos. Dudo mucho que lo saque del primer equipo. El Flaco Hussein es como Messi. No quiere salir. Quiere estar. Y me parece bárbaro. Porque es el capitán, es el emblema. Y tiene que estar bien. Ahora, cuando vino Bolonia, yo tuve miedo, ¿no? Pensé que el Flaco, que no se nos vaya el Flaco. No hay que descartar la posibilidad. En algún momento se habló de alguna oferta del exterior. En otro mercado llegó alguna oferta de Francia, cuando estaba Becasese, el Flaco la rechazó el club. Bueno, veremos. Bolonia empezó mal conmigo, dice DF Memes. No me respondió el mensaje de bienvenida, dice, y se ríe. Bueno, tremendo. Voy con más mensajes. De este lado. DF Memes, justamente, que es el único que nos escribe. Y muchas gracias, amigo. No creo que se vaya Hussain este año. Siento que se va en el próximo mercado. Depende de Defensa este año. Soto, cinco palabras, dice, cinco letras sería. Crack, dice. CRAC. Ahí está, muchas gracias, amigo. Y ahí estamos con los mensajes. Más mensajes. El Beto Boloña es un buen suplente, pero hasta ahí nomás, dice Matías Nick de IJ. Morinigo en el puesto de Soto viene pidiendo pista. Sí, señor. Y fíjate que entró en el segundo equipo, porque hoy le gana por haber sido tal vez refuerzo. Y tener tal vez un poco más de espalda en cuanto a la experiencia. Este jugador que llegó libre de último paso en Ferro. Hablo de
Darío Cáceres. Hoy estoy con los nombres, pocas horas de que he dormido, ¿eh? Dormí poco. Mirta Beatriz nos dice, ya está, cumplió su ciclo el flaco, dice. Bueno, respetamos las opiniones, estoy transpirando lo lindo, la lluvia, la verdad, acá está todo pesado. Bueno, tremendo, contundente, fuerte. Tengo entendido que, bueno, hay muchos parientes de jugadores acá escribiendo, ¿eh? Buenas, ¿cómo les va? Dice Guille Sueldo, un abrazo grande ahí a la gente de Museo Defensista, ¿eh? Que está enganchado. ¡Jamás! Dice Fede Pori, ¿eh? Con escudo y espadas, defendiéndolo al flaco. Muy bien, señor, muy bien. Pero respetemos, tiene que ser este, coincido. Bueno, pero pensamos en el flaco también, si tiene que crecer económicamente... Bienvenido sea para él, eternamente agradecidos, nos ha dado muchos años. Si se queda mejor, no le voy a mentir. Pero respetamos, ¿no? Por suerte en este espacio respetamos las opiniones, así que, bueno. No coincido, Mirta, pero te respeto. Al Cholo le están haciendo pagar su vida a Central, ya que él insistió en irse porque Beca no lo iba a tener en cuenta, dice Javier Calegari. Bueno, viene un poco por ahí, la mano. No me voy a meter a desmenuzar ese tipo de hechos, no vienen al caso. PKC ya no está. Si quiere puede salir al aire, ahora sí. O alguien que pueda salir al aire. Pero digo, ¿le están haciendo pagar? Puede ser, ¿eh? Puede ser. No se fue bien el Cholo la última vez. Pero no viene al caso hablar del tema. PKC ya no está, así que no sería honesto o no tendría honor de nuestra parte hablar de ese tema. Matías Nick dice, y de hecho el Cholo no está tampoco, porque el Cholo quiere volver y no puede. Pero yo creo que en una de esas tengo esa ilusión, esa ilusa ilusión de... ¿Quieren la sorpresita? Tomá, el Cholo Benítez firma. El tema es que estamos perdiendo días de pretemporada. Hemos perdido casi toda una pretemporada con el Cholo entrenando solo. Como podés entrenar vos, como puedo entrenar yo. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese aspecto, yo lo veo bravo. Que se incorpore el Cholo, ojalá que sí, pero está complicado, ¿eh? El flaco es del DF y del DF no se va, dice Iñiguez. Muy bien, sigue la banca, ¿eh? Habla un poco más de Alanís, dice Maya. Bueno, ahora hablamos. Souto todavía está en el plantel, dice Daniel. Bueno, decíamos que Souto ha perdido mucho lugar. Un Souto que ha rendido. Souto cumplió las veces que le tocó entrar. A mí me ha gustado. Jugó de 3 frente a Boca, jugó de 4, ha rendido, ha reemplazado muy bien a Trippique cuando Trippique tuvo que jugar en otra posición. A mí me gustó mucho Souto. Yo creo que en otro momento de defensa sería titular indiscutido. Y hoy casi que es el tercer 4 para Bacari. Ni siquiera el 4 suplente, el bueno de Souto. De hecho, a ver, porque ya se me fue. ¿Quién jugó de 4? Esta mañana, ahí me dicen que, bueno, es real la lesión de Colombo y Cardona, lo estábamos chequeando. ¿Quién jugó de 4 hoy? ¿De 4? Claro, Agustín Santana, el que llegó. Santana, claro, relegó hacia atrás a Souto, que venía bien. Por eso nos llamó a todos mucho la atención cómo se refuerce tanto un mismo lugar de la cancha cuando ya tenés a Souto, Trippique, ahora Santana, Malatini... 4 tenés ahí. 4. Y Trippique es inamovible el primer equipo. Salvo que lo va a jugar doble 5. Dudo mucho. Un abrazo grande a Lea Buliani, Del otro lado. Años. Lea, querido. Tocayo. Que le está dando una mano ahí por las fotos que uno puede ver por Instagram, que son públicas, ¿no? Por eso uno lo dice. Al Cholo, justamente. Ojalá se le dé al Cholo, Cholo es un ídolo. Voy con más mensajes. Autocrack dice DF Memes. En mi opinión, BKC, ídolo, crack, beso y abrazo. Cumplió su ciclo, dice DF Memes. Bueno, debe ser que Souto se va. Veremos. Pero algo va a pasar, porque si no, es muy raro tanta cantidad de jugadores en un mismo puesto. A préstamo, capaz, dice DF Memes. Ezequiel, del otro lado. Souto es de los jugadores que más me gustan y sostiene un nivel regular importante, dice Matías Nica, ahí coincidiendo con nosotros. Y llama la atención.
Y bueno, ahí nos pedían que hablemos un poquito más de Alanis. Decíamos, junto con Togni, es un conjunto en tres cuartos de cancha hacia arriba que le ha dado muchísimo a defensa, que no le ha pesado la mochila, los pesos pesados que se han ido en esos costados, como Rotondi y Piccini. Ha sido clave, pieza clave Alanis, cuando más se lo necesitó, cuando no aparecía ni Andy Ríos, cuando le estaba costando volver a Lubita Fernández, al que apareció el flaco Alanis, viejo. Fideo Alanis. Entonces Alanis es un jugador clave para mí, intocable, inamovible, que Defensa ha comprado los derechos económicos, enhorabuena, y es de esos jugadores que tal vez no le veías tanto en otro equipo, si bien había respondido muy bien defendiendo los colores de Sarmiento contra Defensa, allá en Junín, en un partido que nos había marcado un gol. Bueno, un jugador que vos decís, y te puede poner el equipo al hombro. Y la verdad que en defensa se terminan de explotar este tipo de jugadores de lo futbolístico y termina siendo pieza clave dentro del once. Y es un jugador del cual, de solo pensar en él, yo creo que Bakary se frota las manos, se relame. Pensando en un ataque, en algún cambio de frente, en algún pelotazo largo por la banda. Así que me encanta a mí Alanis. Así que si Alanis o algún pariente está escuchando, si quiere sortear alguna camiseta, bienvenido sea. Abrazo grande. ¿Volverán los sorteos? Ojo que estoy gestionando. Ojalá que no se me pinche por esto que voy a decir. Estoy gestionando a ver si podemos conseguir dos entradas para el partido frente a Huracán, ¿eh? Nosotros no tenemos auspiciantes que nos banquen, que sean de los que auspician al club, porque así no tendríamos las entradas. Pero estamos viendo por nuestro lado, gente que nos conoce, si nos puede conseguir algunas entradas para regalar a ustedes. No sabemos si sortear dos de un saque para un solo ganador o una y una, pero me parece que es dos para un solo ganador para que salga un acompañante, ¿no? En primera instancia sería el sorteo por Facebook, después por Instagram. Vamos a ir variando, pues eso es un quilombo, ¿eh? O vamos a hacer los que estén en línea, los que estén conectados a las dos redes, los anotamos rápido, hacemos sorteo rapidito, salen los ganadores. Pero algo les vamos a regalar porque ustedes son eternamente. ¿Cómo? Incondicionales, claro, son incondicionales, están ahí, no, nunca regalamos nada, una botella de agua, entonces queremos regalar, queremos regalar algo. Quiero mandarle un saludo también a la gente de la Masía Fútbol 5 que se han sumado hace poco, también mandarle un saludo a Jeremías Castillo, también que se ha sumado a este espacio, a nuestra grilla publicitaria, secretario general de la UTF, de la Unión de Trabajadores Ferroviarios, seccional Plaza Constitución, así que un abrazo grande. A todos los que se han sumado, que arrancó la nueva temporada de Solo Defensa, arranca el campeonato, arrancó los programas y empezaron a acercarse ciertos auspiciantes, así que muchas gracias, Zona Barbera también, que han apostado en este espacio, han visto un poco nuestro laburo del año pasado y se han querido sumar de lleno, de entrada, en este ya arranque de año. Así que muchas gracias. Tomás Cardoso, buenas tardes, Lean, un abrazo desde Tucumán, un abrazo grande, Tomás, y a toda la gente de la Peña del Colo Zuleta, ¿eh? Homer de IJ dice, hay que darle la derecha al técnico, ¿eh? ¿Quién lo ubicó ahí y rindió al flaco Alanis? Dice, le costó al principio, pero después se acomodó toda de Bakary. ¿No jugó con Becasese por derecha? Me parece que Becasese lo había probado, Homer, ¿eh? Homer de IJ nos había comentado eso. Matías Nick nos dice, Alanis es un jugador importante en el plantel y en el equipo adentro de la cancha. ¿Sí? Señor. Señor. Más mensajes. Muchas gracias, ¿eh? Mucho acompañamiento. La verdad es hermoso esto porque hacemos el programa entre todos. Post Unzain, yo creo que Defensa debería buscar un arquero con experiencia, dice Matías Nick. Bueno, está Bolonia ahora. ¿Por qué será que al Cholo no lo llaman todavía? Dice Matías Nick. Bueno, tiene que ver con la salida, a mí me parece, a mí esto es opinión, ¿eh? No es información. Tiene que ver con la última salida a Rosario Central, forzada, sí. Bien. Claudio Mileni, un abrazo grande, amigo, de la Peña Bartolomé, no sé si dice en la Peña. Grande, Leandro, buen programa, amigo. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. María Laura dice, saludos desde La Pampa, familia Yamine. Mirá vos, Yamine, que tuvo su chance hoy, que jugó para el equipo alternativo. Un abrazo grande, gracias por sumarse, ¿eh? Cómo se acerca la gente, ¿eh? Cómo nos chusmean un rato, se van, pero bueno, aunque sea, se suman un ratito. Muchas gracias. ¿Qué te parece el nuevo modelo de camiseta? Todavía no salió. Me encanta y amo la nueva camiseta de concentración, que es la que se ha visto y que se ha filtrado en estos días. Todavía no salió, si es que no me lo perdí. La nueva indumentaria de defensa. Sí, ya está, como bien digo, la de concentración.
que vendría a ser esta de este año. Esta era la del año pasado de concentración. De este año es esa amarilla hermosa que tiene una banda verde. Es que hay que explotar los hermosos colores que tenemos. Amarillo y verde. O hacer una remera toda verde o toda amarilla, con vivos verdes, con vivos... Puedes hacer remeras hermosas. No hay que... No quiero subestimar. Cada uno sabe su trabajo. No queremos meternos en trabajo ajeno, pero... La verdad que se puede hacer cada indumentaria de defensa hermosa, ¿eh? Está en la Peña Bartelemi, un abrazo grande a los amigos de la Peña... Eterna Peña Bartelemi, ¿eh? Hermoso, ¿eh? ¿Cuántos regalos nos han hecho los amigos de la Peña Bartelemi en su momento? Un abrazo grande, amigos. Todavía tengo el escudo de defensa que me diste, Claudio. Todavía lo tengo. ¿Le gustaría la camiseta azul? Dice Julio Alfonso. Me encanta. Yo quiero que la titular sea amarilla y la suplente azul. Dando indicios o reconocimiento a la historia de defensa. Alguien me dijo también que era medio difícil porque no quieren reconocer los colores que son similares a los vecinos. Pero, ¿quiénes son los vecinos? ¿Dónde están? ¿Qué vecinos? Yo los únicos vecinos que tengo no les doy bola. Son chusma. Claypole, Berazategui, Quilmes. Son chusma, nos miran desde la ventana. Nos sacan el cuero. Pero no, ¿quién los juna, dirían en el barrio, no? Entonces, dame la suplente azul, viejo, con un cuellito blanco. Una tipo chomba, me muero. Y la alternativa tiene que ser clarita. Y no me vengan con el verde manzana, por favor. Yo sé que a mucha gente le gustó. Hagamos una como la gente, por favor. Me lastimaba los ojos, a mí. Pero la titular y la suplente eran hermosas de la temporada pasada. Ojalá se repita eso, ¿no? La verde la amo, pero lo cambiaría por una azul. Completamente. ¿Va a haber más incorporaciones? Pregunta Claudio Mileni. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que alguno más va a llegar. Tengo entendido que algún volante mixto, que era lo que recién nos decían en Facebook, está buscando defensa. Sabe que este tridente de mitad de cancha que tiene Bacari, que sale de memoria... sale de memoria justamente porque no hay tanto que lo convenza a Bacari en la mitad de la cancha. Que está el Pacha, que está Escalante, que está Barbona, que han dejado a ir muchos de las condiciones de los que están buscando ahora. Están buscando jugadores con las mismas características que Larralde, jugadores con las características similares a Herrera. Bueno, se dejaron ir a los juveniles, se está buscando seguramente jugadores con mayor experiencia. Voy con más mensajes en Instagram. Y ya nos vamos, ¿eh? Mirá cómo pasó el programa entre charla y charla. Me gusta, me encanta. Seba Servan, no sé si lo pronuncié bien, dice buenas tardes. Es ilusionante que se haya mantenido el plantel y que se hayan sumado jugadores que pueden aportar mucho, dice. Y Julia Alfonso dice, decís que se va por la remera, no leo. Se va a... ¿Qué dice? Que se va otro a sumar y no se va nadie. Pregunta, ahí está. Sí, yo creo que se va a sumar y se podría llegar a ir alguno, ¿eh? Un abrazo grande a los colegas de Halcones y Palomas. Buen programa. Gracias, amigos, ahí por engancharse, por hacernos la segunda y estar del otro lado. ¡Oh, se suman! ¡Ya nos vamos! ¡Se suman todos! Un abrazo grande a otro ídolo de Defensa y Justicia. Me encantan, ¿eh? Eduardo Lalo Ramírez, viejo. Un abrazo grande. Jugador histórico de Defensa. Abrazo grande, amigo. Gracias. Me encanta. Recién estaba el Matador Mole. Qué lindo, ¿eh? Voy con más mensajes. Después aprovecho y esto lo corto para promocionar el otro programa, como hice el otro día. Lea, Salazar continúa en defensa, sí, fue marcador central titular en el equipo alternativo. Salazar estuvo en el equipo alternativo, pero no está en la en consideración de Bacari. Ya leo mensajes de Facebook. Fran Fedele también, toda la familia Fedele. Bueno, ya lo voy a agarrar a chiquito Fedele en alguna nota, algún postpartido. Por culpa de ustedes le voy a manguear algo. ¿Le gustaría la camiseta azul? Ah, este ya lo leí. Para que tengo más mensajes arriba que se me habían pasado. A ver. Ahí estamos. No quiero dar vuelta a la cámara. Eso es lo que pasa. Bien, voy con los mensajes de Facebook y ya nos vamos despidiendo. No quiero dejar a nadie afuera, amigos, que se toman la molestia de escribir, de estar. ¿Cuándo nos reencontramos? El próximo lunes. El próximo lunes a las 7 de la tarde, ¿eh? Los lunes, jornada defensista. Javier Calegari dice, me refería a la dirigencia de Beca, lo puse de ejemplo, dice. Ah, por el tema Cholo. Bien, se entiende. Siempre con Solo Defensa, dice Matías Nick. ¿Vas a sortear una camiseta de Solo Defensa este año, Leal? Vamos a hacer, ¿no? Un nuevo modelo. Vamos a hacer nuevos modelos de Solo Defensa.
El equipo se va a ampliar. Vamos a estar sumando a la brevedad a un compañero nuevo, que no lo vamos a decir todavía por las dudas. Todavía falta redondear algunos detalles. Y vamos a sumar a una persona más. Vamos a tener ya vestuarios en las transmisiones. Está Hugo Samaniego, está Juan Ibargas, está Noé, que también nos ayuda mucho con la transmisión por YouTube, con la producción, el armado del equipo, que también requiere, porque uno se hace todo uno las cosas, la verdad que se hace un poco engorroso. Matías Nick dice, Bolonia es un arquero de experiencia, pero no da seguridad, ¿eh? No lo veo como un titular fijo en un futuro en el equipo, vale. Ale García, también opinando la camiseta, y ya nos vamos. Dice, la casaca es muy posible que sea como la de Arsenal, lisa, con mangas de color secundario. A ver, el otro día en el programa anterior me dijeron que ya habían presentado la nueva Arsenal. Yo no la vi, ¿eh? Pero ya debe estar al caer la presentación de la nueva camiseta de defensa. Lo que no me gusta a mí, como a todos ustedes, es que haga todos los mismos modelos, la firma que viste el Halcón, para todos los equipos, ¿no? Nos gustaría un poquito más de exclusividad. Sobre todo sabiendo que somos el equipo que mejor representa a esta firma. Porque jugamos torneos continentales, ¿eh? Y hemos ganado dos de ellos. Dice, la de Arsenal, lisa con mangas de color secundario, amarilla mangas verdes, sería verde mangas amarillas. Tipo Arsenal de Inglaterra, ¿no? El modelo histórico. Ah, y esta marca siempre las hizo todas iguales, dice. ¿Qué es un Quilmes? Dice. Ese clubcito quebrado que se puso estrellas en el escudo por un amistoso de hace 180 años. Creo que estamos hablando del mismo, ¿eh? Hay muchos apodos que he escuchado que no los puedo reproducir. Hola amigos, vamos Militelo, dice Oscar Vázquez. Buenas tardes, Halcones, dice Jorge Alves también. Sabemos que es un horario complicado, sé que podemos estar hasta ahora, o por ahora, a las 7 de la tarde. Nos encantaría estar más tarde para que mayor cantidad de audiencia nos escuche. Sabemos que están volviendo a laburar, que recién llegan. Nos escuchan mucho, mucho diferido. Casi el triple de reproducciones diferido. Así que muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan en otro horario, más nocturno, que se enganchan en un rato a las 8 y pico. Así que gracias por estar a todos, ¿eh? Me voy despidiendo, el lunes nos vamos a reencontrar, ya se viene la seguidilla de los partidos, el viernes que viene ya con Huracán, después el miércoles próximo, más adelante en La Plata, ahí vamos a estar, Copa Argentina frente a Ituzaingó, después otra vez a La Plata, contra Gimnasia, Grima, la verdad se viene una seguidilla importante de partidos, y hay que estar ahí para apoyar a nuestro querido Defensa y Justicia, para apoyar a nuestro querido Defe. Así que muchas gracias amigos, nos vamos despidiendo. Gracias ahí, Fede Poli, genio, dice, gracias, gracias. Denle me gusta, compartan, síganos en Instagram, suscríbanse a YouTube, ahí transmitimos los partidos, también se suben los programas, subimos videos cortitos, suscríbanse a YouTube, síganos y denle me gusta a nuestra página en Facebook, ahí en Instagram, gracias a todos, los que se han sumado, los que han estado acompañando. Así que nos vamos, será hasta cualquier momento y les mando un abrazo grande. Gracias a los que están en Facebook, gracias a los que están en Instagram. Un abrazo grande.